Hola a todos. Bienvenidos a este curso de producción de video publicitario. Esta experiencia educativa que compartirán con el profesor Rodolfo Calderón Vivar está enfocada al aprendizaje de las competencias necesarias para la producción del video publicitario. Se reunirán con él, durante 15 semanas de actividades tanto en el aula como en línea, ya que a mediados del curso, los que así lo deseen, podrán llevar el curso virtualmente, en tanto que otros lo podrán hacer acompañándolo en el aula, durante las cuatro horas que dura cada sesión, todos los martes. En la primera sesión el profesor pidió al grupo que aportaran sus ideas respecto a qué es el video publicitario y sus principales aplicaciones. Se llegó a las conclusiones de que sirve para promocionar y comercializar productos. Marcas y servicios, destinados a impactar en audiencias específicas y con un lenguaje audiovisual adecuado. Varios elementos confluyen en la construcción de ese lenguaje audiovisual, pero un aspecto a considerar en las producciones de videos publicitarios es con que llamar la atención para que el público quede atrapado desde el primer momento, atendiendo el mensaje persuasivo. Informativo o recordatorio sobre la marca anunciada. Varios elementos confluyen en la construcción de ese lenguaje audiovisual, pero un aspecto a considerar en las producciones de videos publicitarios es con que llamar la atención para que el público quede atrapado desde el primer momento, atendiendo el mensaje persuasivo, informativo o recordatorio sobre la marca anunciada. El profesor Calderón Vivar destacó al respecto que hay técnicas para lograr ese efecto de atracción, como la del famoso autor norteamericano de textos sobre guionismo, Robert El Gilliard, quien menciona el método de los cinco pasos. El primer paso es llamar la atención, ya sea por medio de la música, la imagen, los escenarios. Las modelos, o la acción que destacan los actores en el video comercial. El segundo paso es el de mantener el interés, que es logrado si mantenemos un ritmo de las secuencias que le dé dinamismo y genere expectativas de lo que viene después. El tercer paso es plantear una necesidad, un problema, un deseo, una aspiración que se tiene que resolver con algo. El cuarto deseo es presentar a la marca. Producto o servicio que se asocia a la solución de ese problema, necesidad, deseo o aspiración. Y finalmente, el quinto paso, es incitar a incidir en la conducta del consumidor que ve el video publicitario, ya sea para incitar a la acción de adquirir el bien, producto o servicio. O ya sea para mantener la fidelidad hacia la marca, recordando su identidad y su preferencia para seguir usándola. Todo eso se verá a mayor detalle en la etapa de la construcción del guión escrito, que forma parte de la planeación del programa. Hay que resaltar que la palabra programa quiere decir, en su etimología, lo que está previamente escrito, y precisamente nosotros aprenderemos a programar ese video. Bueno, aún podemos decir más sobre cómo hacer atractivo un video publicitario. Se puede llamar la atención y mantenerlo en la memoria del espectador si se recurre a lo que el profesor Calderón denomina ganchos visuales, que como ya dijimos son imágenes atractivas de modelos, escenarios, efectos especiales. O también a lo que él denomina, ganchos sonoros, que consisten en una música muy atrayente. Una mezcla de sonidos interesante, o hasta ritmos intensos musicales o canciones pegajosas. A veces, hasta con subir la intensidad del sonido es suficiente. después están los ganchos argumentales donde destaca la información que muestras o como la muestras o la historia que narras que puede llevar una dosis de trama como lo que se logra en el uso del storytelling. and there's your beautiful baby any day now really You're eating doritos he's eating doritos and my ultrasound. do you see what i have to do? i know. <laughs> Esto será visto con mayor amplitud en posteriores sesiones de nuestro curso, pero aquí lo importante es que tenemos que ir pensando la estrategia narrativa a seguir mediante la construcción previa del guión para lograr un video publicitario con impacto en los públicos a los que va dirigido. Precisamente, en la primera parte de esta experiencia educativa conoceremos y usaremos todos los elementos de los códigos que se usan para construir el lenguaje audiovisual. Haremos un repaso de la importancia cultura de ese lenguaje audiovisual en nuestras sociedades contemporáneas. Veremos cómo inició en el cine esa atracción hacia la imagen en movimiento que cautivó a grandes audiencias en todo el mundo cómo evolucionó desde el cine mudo hasta el cine parlante desde las salas presenciales de cine, hasta su distribución por canales digitales en Internet, y cómo del cine se toman las mismas formas para delimitar el lenguaje visual por medio de planos. Desde el gran plano general, cuyo propósito es destacar la geografía del escenario donde se desarrollan las acciones. Pasando por los planos medios, donde se enfatiza en la relación entre sujeto con sujeto en relaciones de amistad, amor o de violencia, sujeto con objeto cuando alguien toma o se acerca a una cosa que puede ser significativa en la escena. Y terminando con los planos de acercamiento, para focalizar detalles físicos o psicológicos de los sujetos. Y en el caso de la música, pues también la producción de video toma las técnicas del discurso sonoro del cine y el profesor Calderón Vivar remarcó que también y fundamentalmente de lo que se utiliza en las producciones radiofónicas o de audio. Ahí veremos lo referente a la mezcla de música, efectos y voces. Determinaremos si la música es rúbrica para opening o incidental o temática. Todo eso lo tendremos que incluir, primero en el guión escrito, que es el acomodo, en partes separadas de lo que se verá y lo que se verá en el programa de video ya concluido. La segunda parte del curso se abocará al ejercicio total de la producción del video en sus tres fases, la preproducción, donde se establecen objetivos, premisas, audiencias, conceptos publicitarios, tratamiento, Sinopsis, escaleta, preguión técnico y plan general de levantamiento de imagen, incluyendo casting, scouting y presupuestos de la producción. La producción técnica o levantamiento, donde se construyen o eligen escenarios, se hace esquema de iluminación, se maquilla, peina a modelos, se graba la imagen por partes de acuerdo al guión y se reúne el stock de video calificado. La tercera fase es la postproducción o de acabado, en donde todo el stock de clips de video levantados en la producción pasan a una calificación y ordenamiento para hacer el montaje de lo visual, según las secuencias planeadas en el guión, junto con el montaje de audio y los cortes y transiciones necesarios para darle ritmo a la producción. Reglas ineludibles en la edición de videos es el manejo adecuado del ritmo mediante esta consideración. A mayor uso de planos cortos en una secuencia, mayor ritmo dinámico en el video. A mayor uso de planos largos, el ritmo del video se alenta. La tercera parte de este curso es la distribución de los videos a través de canales en multiplataforma. En ese sentido aprenderemos cómo distribuirlos por canales por internet como YouTube y Vimeo, cómo insertarlos en páginas web y blogs, cómo subirlos a redes sociales tales como Facebook e Instagram, y opcionalmente en TikTok. Son pues tres partes de este curso a desarrollar durante 15 sesiones que esperamos nos lleven a buen puerto mediante el trabajo y el talento aplicado de todos los participantes. Según aseguró el profesor Rodolfo Calderón Vivar. Lean materiales en la plataforma.